Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video de Zelda Majora's Mask y por fin pude restablecer en donde lo había dejado en el anterior video. Y pues bueno, a ver, voy a comenzar de una vez. Espérenme, déjenme hacer una cosita primero. Ahí está. Ok, a ver, déjenme ver otra cosa. Es que estoy probando con esto del sonido, a ver, hace mucho ruido. Ahí está. Es para que así se escuche más clarito mi voz. Pues bueno. Ok, ahora lo que tengo que hacer es ir al templo de los Deku. A ver, déjame, me pongo esto. Para tener la primera máscara del jefe. Ahí está. Creo que ya no hay. No, me faltó uno. Me va a matar, me va a matar. Ah, no. Ay, qué como odio que sobren de más, ¿eh? A ver, déjeme lo mato. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Si bien que la grabación va lenta, a mí me va bien cuando ahorita que lo estoy viendo por el momento. No sé si ahorita que vea, cheque el video, si no hay ningún fallo, ya si se alenta un poco, así lo voy a dejar entonces y ya a ver si puedo configurarlo bien. A ver. Necesito el mapa. A ver, lo que ya tengo sería el cuaderno de los Bomber para ayudar a las personas y completar el juego al 100% también junto a las piezas de corazón. Así que me espero una gran aventura y de hecho estoy tratando de completar por lo menos el juego al 100%, ya que la última vez que lo había jugado no lo completé al 100%. Ya fue hace mucho, pero sí, me acuerdo que nunca lo completé al 100%. Cuando lo traté de completar el 100, vi que me faltaba una pieza de corazón y no ayudé a las demás personas. ¿Qué? ¿Dijo que algo de robar? Me hubiera traído también el mapa del... No, la propiedad de la ciudad reloj para tener la otra pieza de corazón, pero mejor no, eso lo voy a dejar hasta el final, ya que logré tener las cuatro áreas de fuera de la ciudad reloj. Aquí me va como un poco fluido. ¿Dónde se conseguía la... ¿Cómo se llama? La botella para guardar unas hadas. Aunque de por sí no creo que necesite hadas para curarme con las vidas. De por sí ya soy un poco experto en esto. Bueno, no un poco, sino que ya soy un experto en jugar esto. Solo que no lo pude completar al 100%. Parezco una bailarina haciendo eso.
me voy a acomodar bien el micrófono, aunque tengo uno de esos auriculares, pero no tengo ese tipo de micrófono o de para hablar así para que se acerque un poco más a mi boca. Ya que si dejo caer una pieza de aquí, no sé si la escuchen, esa pieza se cae hacia abajo, pero no me refiero a que esté rota, sino que así no se va a poder escuchar mi voz bien. Por eso la tengo un poco arriba, para que así se escuche mi voz, obviamente. Bien, la primera botella se consigue por aquí. Bueno, con la bruja, obviamente. A ver, está por acá. Es que ya no me acuerdo por dónde era, por dónde quedaba la otra bruja. Este mono es muy troleado. Bueno, este mono es troleador. Sasquatch, tu madre. Ahí está. Primero tengo que hablar con la bruja esta. Ah, con mi forma normal, obviamente. Para ya así ir con su hermana y que me dé una poción roja para ella. Y así obtener la primera botella. Ya que si voy primero con la hermana, no me va a dar nada. Ya que no tengo ninguna botella. ¿Cómo es que las brujas llegaron hasta aquí? Es lo que no entiendo. ¿O es que cómo no conocen a Link? Bueno, yo creo que los creadores del Zelda Majora's Mask se quedaron sin personajes nuevos. Ah, era por acá. Era más adelante. No, ya me hizo daño, carajo. Bien, lo primero que tengo que hacer antes de entrar al templo, tengo que conseguir unas cuantas máscaras. Una me va a servir para correr más rápido y la otra me va a ayudar a conseguir la careta del conejo, que sería una máscara de águila. Es muy fácil de conseguir, de hecho, solo tengo que hablar con el que toca la música de ¿cómo se llama? La canción de la tormenta. De las tormentas, algo así. Espérenme, macacos. Espérenme. Listo, ya estoy de vuelta. Es que me habían llamado. Thank you.
Bienvenido al crucero en barco, por favor coloca no sé qué, por favor disfruta del paisaje del pantano, todo lo que, todo, toma foto, todo lo que te apetezca, algo así, dijo. Pero yo, el problema con esta cámara es que se buguea, no sé por qué, al momento que tomo una foto que me pide el juego o la aventura, me toma una foto a mí como en tercera persona. Y no sé por qué sucede eso. Así que lo que yo hago es no oprimir la X, o sea que que sería la A del control para rodar. Ya que creo que se toma así por solo esa cosa. Es que no sé la verdad por qué pasará eso. Es que ya lo había... Así ya me había pasado una vez. Palacio de Eco. Aquí se encuentra otra pieza de corazón, así que voy a entrar como Deco. Ah, pero primero voy a conseguir la canción del mono. Era por aquí la pieza del corazón, ¿no? Uy, cuidado, cuidado. No. Perfecto. Perfectísimo. No se dan cuenta que estoy detrás de él. No sé por qué se dio la vuelta otra vez. Están medio tontos estos guardias, eh. Mm-hmm.
Ahora la botella. Esta tecla. Ojalá tuviera un control de joystick con uno de Nintendo para que así disfrutara más del juego. Yo me acuerdo que tenía un control de joystick que un cliente me había regalado en una instalación que había hecho con mi papá. Pero eso fue como hace un año o dos, ya no me acuerdo. De hecho, ese control se había descompuesto, así que yo no se pude arreglar. Aunque de por sí le hacía falta una palanca. Ah, no puedo usar esto. Tengo que usarla en la forma normal. Voy a guardar. Ahí está. No. Pero déjeme ver si no se detuvo esto. Ahí está. A la madre, chocaron. A la otra vez. Eso. Yo me esperaría la otra plataforma. Joder, cómo tardan estas cosas. Ya. No mames, casi me caigo. Hola, señor mono. Por favor, deme su musiquita para despertar el templo o algo así, no sé qué pedo. Ah, que necesito la ocarina. Ay, qué idiota soy. Sin querer le di a uno. Es que me estoy saltando de diálogos. Es que normalmente la sí está más arriba y la no está abajo.
Eso creo que eso es para Zelda Ocarina of Time. Aprendiste la sonata del despertar. Ahora sí, tendría que ir yo por la canción del vuelo. Dejar que estas pendejadas se acerquen. No, me salió mal. Eso. Es que de por sí una vez me habían tirado y tuve que volver a ir por el mismo camino. Es un gran fastidio eso, esas mosquitas. ¿Qué pasa con la tecla? Por aquí se encuentra una pieza de corazón, así que voy a ir por ella. Para tener ya 5 corazones. Sí, buena idea enfrentarlos así.
Sé que puedo entrar de una vez al templo, pero no, prefiero conseguir primero las máscaras, ya que es lo más importante del juego. Por aquí quedaba el... Creo que era por allá, ¿no? Es que era... A ver... Ah, era por allá. No, sería muy arriesgado. No. No, me voy a morir, voy a morir, voy a morir. Lo bueno que dio corazones. Prefiero matarlo en mi fase normal. ¡No! Hijo de la chingada. Félix, guarda silencio. Ah, no, espérame, espérame, espérame. Iré por la otra pieza de corazón. Ven para acá. Vea, vea allá a jugar. Pantano del Sur es aquí. No mames, me confundí. Ay, siempre me pasa lo mismo. ¿Y por qué mierda me pongo la jodida máscara? Es lo que no entiendo. Siempre me confundo cada vez que quiero ir a una parte. Yo creo que no me va a dar tiempo de ir para tener la máscara del conejo y la águila. Así que primero iré por las piezas de corazones. Ah, de hecho ya tengo las 5, perfecto. Entonces, esta sería la primera. A ver, primero le voy a dar F5 por si acaso. A ver, no. Ahí está.
Pues bueno amigos, ya aquí lo dejo, ya para la cuarta parte voy a conseguir la careta de la águila y del conejo, no sé si así se llame la careta de la águila, pero pues bueno, ya sí voy a finalizar el video y nos veremos para la próxima. Adiós.